Hi guys, good evening. Hi, Winnie. Good evening, everyone. Great to see you. Thank you so much for joining. William, good evening. Great to see you there. Hi, Sylvia. Hi, Sandra. Great to see you too. Hi. Nelly, Wilfredo, thank you for joining. Rose, Julio Cesar, good evening. Hi, Patricia. Great to see you. Alrighty, welcome guys, bienvenidos a nuestra sesión número 6. Espero que you are doing great. Gracias por los audios, los estuve escuchando por ahí. Y con quienes, la mayoría están súper bien, very good pronunciation, las respuestas bien organizadas y a quienes tenían, you know, que practicar un poquito más o algunas cuestiones de gramática. Por ahí les escribí en privado, right? Para que podamos hacer los cambios y lo envíen nuevamente. So, I hope you are doing great. Espero que estén teniendo un muy buen martes. And, y que pudieron, you know, or han podido avanzar con plataforma. So, just to work a little bit. Vamos a revisar un poquito, un par de cosas, right? Con respecto al mismo tema que hemos estado trabajando, que es Simple Present. Vamos ahora a empezar con preguntas. No hemos revisado questions so far. So, okay. Guys, ¿han tenido dificultades con plataforma antes que iniciemos? Sí. Are you doing fine? Julio, ¿le seguí dando problemitas el ejercicio o pudo resolver el de ayer? Sí, no, el de ayer sí lo resolví, pero mira, no sé si soy solo en mi persona o quizás los demás también. El detalle es que estoy en el ejercicio 3.4, creo que es. Ok. Y pongo la respuesta, pero me la sigue tomando mal. Luego lo vuelvo a reescribir en minúscula, en mayúscula, y siempre me sigue dando el problema. No sé si es la plataforma, soy yo, no sé, o si solo yo y los demás compañeros quizás no lo han tenido. Tal vez quisiera escuchar otra opinión. Me dice 3.4, ¿verdad? Déjeme revisar ahorita. Sí. Okay, dime un segundo, solamente espero que me cargue y para que lo podamos revisar. All right, so let me just wait for it. Guys, los demás han tenido dificultades también with platform, están bien, are you okay with that? Are you right? Are you fine? Okay. So, creo que ya me cargo acá. Con el 3.4, Julio, ¿es con todos o hay alguno en específico que le está dando problema? Sí, es, ahorita le digo, es con en la tercera pregunta. Okay. Donde dice no, not plural. Okay, give me one second, solo le voy a compartir pantalla so you can like double check. El ejercicio que Julio está mencionando pertenece al 3.4, right? Que es la semana o la sección en la que deberíamos todos ya estar avanzando. And the exercise you mentioned, perdón, ¿cuál número era? Es la tercera. Okay, so number three. That should be conversation 3. Okay, ¿dónde le da problema? ¿O cuál de estos? Sería. La tienes en la pantalla, ¿no? Okay. ¿Sí? Sí, ok. Es la tercera. A ver, the third. So, sí. ¿Creería que es esta from Brazil? No. Ok, esa es la conversación número 3. Tiene que ser la número uno, perdón. Oh, okay, it's okay, no problem. All right, so la tercera es la número uno. Exactly. Okay, this one? Yes. Okay,
So, let me take a look here. Yes, we. Oh, okay. No. All right, so la instrucción, la voy a subrayar acá para que no se me olvide. So, la instrucción, la parte de arriba, en, acá dice, completa la conversación y escriba la respuesta correcta. All right, antes de ir a esta parte y antes de ayudarle con el ejercicio, porque de hecho, eso es lo que vamos a trabajar el día de ahora, right? So, vamos a primero revisar el tema que tenemos, vamos a revisar las preguntas, las negativas, y al final de la clase, cuando ya hayamos practicado, revisamos nuevamente este, right? Just to make sure we got how to do it. So, well, guys, let me see. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Tienen dudas? Do you have any doubt? Okay. So, in that case, guys, let's get it started. Vamos a iniciar trabajando. And chicos, solamente les quería agregar un dato bien interesante. Si se recuerdan, les comentaba al inicio de clases que este programa no permite permisos, right? Ya que necesitamos al menos 80% de asistencia. Creo que los compañeros de administración se los han estado recordando también. Lastimosamente, si hay una situación de salud o por trabajo, usted tiene dificultades con conectarse. Remember, guys, no tenemos la autorización de InSupport para brindar permisos. So, sí le pido que me escriba en el chat como voy a estar de oyente o estoy escuchando. Voy a apagar la camarita, pero sí le agradecemos que siempre se conecten, right? So, that is very, very important because este programa no permite inasistencias, right? Because aparte que ustedes están acá y están recibiendo el servicio, también nos ayuda en la parte del listening, el estar presentes, preguntando, right, socializando y and the like. Okay, Marta, no se preocupe, no hay problema. That's fine. Me alegra que ya esté acá con nosotros. All right, guys. So, okay. Yesterday, estuvimos revisando un par de preguntitas que iban dentro del audio, right? Las cuales eran, what's your name? So, what is your name? Preguntábamos, what's your last name? Preguntábamos, how old are you? Para la edad, right? Preguntábamos también, what is your favorite? Y hacíamos más, right? What is your favorite color? What's your favorite movie? What's your favorite TV program? What's your favorite movie, book, etc. So, el día de ahora vamos a practicar, pero vamos a agregar algo más. We're going to add more information. Y esa es la parte de presentar a alguien. In English, cuando yo presento a alguien, voy a utilizar algunas expresiones que están en la sección 2.0, que ustedes ya las vieron. Y si se recuerdan, estaba esta palabra que era this. ¿Se recuerdan de esto? Es la sección número 2, right? Habían objetos, there are some objects, pero estaba la parte de this. ¿Qué significa this, guys? Esto. Ok, esto. Y en this, ¿de qué palabra va acompañada? Porque no va solito. Is. Mm-hmm. Very good. So, normalmente, cuando es un objeto, yo digo, for example, oh, this is a band. This is a charger, right? So, utilizo this. Now, vamos ahorita a practicarlo porque ustedes ya saben la parte gramatical. You already know it. Entonces, vamos a practicarlo de una sola vez con pronunciación, right? Porque remember, la plataforma me da gramática, la plataforma me da vocabulario, pero acá venimos a practicar speaking, listening, and the like. So, let's get started. Guys, les voy a dar 1 minute. I'll give you 1 minute. Quiero que se levanten. I want you to stand up. Y quiero que busquen 5 objetos que no les pertenezcan a ustedes. Pueden ser de su primo, de su hermana, de quien, con quien vivan, right? Lo que sea, anything. O también suyos, that's okay. So, you can stand up, pueden levantarse, go.
and, and get 5 objects. Buscan 5 objetos. Vamos a tener la camarita encendida cuando ya los tengan porque vamos a presentarlos. We are going to introduce them. So let me know, guys. Tienen 30 segundos. You got 30 seconds. Okay, are you ready? Guys, are you ready? Is everybody ready? ¿Tienen los objetos? Do you have the objects right there? Yes. Okay, wait. No sé por qué la vista está rara. Hold on. Oh, okay. Ahora sí. All right. So, ¿todos los tienen? Kimberly, Lady, do you have the objects? William, Sarah, do you have them? Nelly, Samuel, you ready? Patricia, are you ready? You're ready. That's bad, Sarah. Okay. All right, guys. So, vamos a necesitar la camarita. We really need it. Because vamos a presentar los objetos. We're going to show the objects to the people in front of us, right? So, ¿cómo lo vamos a hacer, guys? Easy. Cuando yo utilizo this, es porque estoy presentando o estoy señalando cosas que están cerca de mí. Si se recuerdan, dentro de la plataforma estaba this is y necesito el a o el an. ¿Cuándo utilizo a and an? For example, guys, tengo, let me show you really quick. Wait a second. Okay, tengo una batería, right? Y tengo acá, el nombre es Power Bank. Pero yo necesito obligatoriamente usar una de estas dos palabras porque es una. ¿Cómo? ¿Qué voy a utilizar? This is a power bank or this is an power bank. ¿Qué reglas se recuerdan? What do you remember? This is a. Okay. ¿Cuándo utilizo a o cuándo utilizo an? Hagamos un breve recap. Estaba en el video. Sí, ¿verdad? En el an la voy a usar cuando la palabra empiece con alguna vocal. Ok, sería el an. Sí. Ok. Ok, ok. De hecho, yeah, esa es una forma de explicarle, de utilizarlo, so that's right. For example, ¿qué objetos tienen? Digamos que tienen un lápiz. Oh, so we use a pencil, right? Porque lo siguiente es un sonido de consonante. So, a pencil. Oh, y si yo tengo eraser, sería a eraser o la de abajo, an eraser. 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 Pero, ¿qué voy a utilizar? ¿A o an? A. Ok. Ok, revisamos really quick. Voy a utilizar a or a, right? Lo utilizo before consonants. ¿Se recuerdan en el video si estaba? Do you remember? Creería que sí, right? ¿No se recuerdan, guys? No estaba, quizás me lo esté saltando. Let me know, please. So, in general, all right, de forma bien general, utilizo am antes de sonidos de consonante y utilizo an antes de sonido de vocales. A, E, I, O, N, U. So, si yo tengo la palabra eraser, otra vez, E. El primer sonido es E, es una vocal. Entonces, voy a decir eraser o an eraser. An eraser. Ok. So, an eraser. Ok. So, yo tengo a pencil. Yo tengo an eraser. All right. Let me make, let me see. Voy a escribirles aquí unas palabritas y vamos a ordenarlas en la categoría que sea más adecuada para que se recuerden de este tema. In case, en el video, it was not there. For example, yo tengo
charger, all right? Tengo ruler, que son de las cosas o de los objetos que más utilizamos. I have a book, all right? I have a car, have a house, got an orange, and I have an umbrella. Okay, so guys, primero repitan conmigo, please. Repeat with me. Revisemos estas palabras que we have over here y luego me ayudan a categorizarlas. Repeat with me. Charger. 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 Es un cargador, right? Ruler. 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 Book. 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 Car. 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 House. 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 Orange. Orange. Umbrella. 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 Mm-hmm. Remember, no es U, right? Umbrella, yeah, como la canción de Rihanna. Okay, now, si tengo estas palabras, ¿cómo las voy a categorizar? Okay, ayúdenme con las que irían. ¿Cuál pondrían con A? Charger. Estas mismas. Charger. Okay, so A, charger. Ruler. Okay, A, ruler. Okay. A, book. A, book. A, book. A, book. Mm-hmm. Car. A car. A car. A car. A car. Okay. A house. Orange. A orange. An orange. An orange. An orange. Está bien, está bien. Orange is an. An. Okay. Mm-hmm. Exactly. Entonces, como el sonido es O, normalmente esto, el sonido se une. An orange. Ajá. So, ano. An orange. ¿Qué más? ¿Y la última, umbrella? An umbrella. An umbrella. An umbrella. Okay, so, an umbrella. Very good. Okay. Esa es la regla del A or an. Voy a utilizar como objetos A or A, todas las palabras que comiencen con sonido o consonante, y con sonido de vocal, las que inicien con E, O, U, voy a utilizar an, all right? So, utilizando esto Miss, mismo, yes? Estoy un poco confundida con eso. Dígame, Miss. Porque según la clase, an se utiliza cuando son vocales o en la H que es muda. Y la A se utiliza cuando se comienza con consonantes. Ok, eso es bien interesante, porque en inglés la H no es muda. So, in Spanish, la H la conocemos como una H, esto tiene sonido, a eso se le llama mudo, right? In English, hay letras que son silenciosas. La H no es una letra silenciosa. In English, la H va a sonar como una J. Nuestra J salvadoreña. For example, digamos que no sería, ok, voy a escribir otra para que ustedes escuchen el sonido. Yo tengo esa palabra y no pronuncio hospital. En inglés sí suena, pero como una J. So that is hospital. So voy a utilizar a hospital. Right? So, y estoy escribiendo acá. Hay una confusión normalmente que es la letra, en realidad es el sonido. So, por eso les escribí por acá los sonidos, sonidos de vocal o sonidos vocálicos. So, la regla, guys, dice que si es un sonido de vocal, va an antes de ese sonido. Si es sonido de consonante, sin importar la letra, right, utilizamos a para eso. So, that's the one. So, yeah, solamente la aclaración, right? La H no es muda en inglés. Algo más que les quiero agregar. Careful, y esto es súper importante. Nosotros tenemos la tendencia, cuando las palabras comienzan con S, le agregamos la E, porque en español lo hacemos. Pero en inglés, that is not the case. So, si la palabra comienza con S, el sonido es S. No le vayan a agregar student. Mm-mm, that's not the one. Es un sonido de consonante. So, decimos a student. So, just FYI, right? Solo está, les dejo por ahí el dato.
No sé, Patricia, si responde su pregunta. Sí, no, la verdad es que, o sea, me he quedado así porque como según la clase y pone un ejemplo, ¿verdad? Okay. Porque dice la clase que, bueno, abajito dice, H es muda como honorable o, no, o honesto. Entonces, perdón, y por es eso es que comienza con, lo, se utiliza AM. Oh, I'm sorry. ¿El material que está leyendo es de la plataforma? Sí. Creo que está en silencio. Ok. ¿Se recuerda cuál es el video? No, no me acuerdo cuál quizás de los antepenúltimos. No, no recuerdo. Ok. Pero de hecho, honorably es un adjetivo, so adjetivos no llevan a. So, Oscar, ¿dónde vio ese video o a dónde está para irnos a la referencia? Hola. Es que creo que Oscar lo escribió en el chat, pero si tiene el video de referencia, me gustaría revisarlo one more time. Porque los videos fueron hechos por nuestro jefe. Ajá, es como que raro. Ajá, no recuerdo haber visto that one. Pero, no, yo no lo hice. Ok, ya, si encuentra el video de referencia, please let me know, porque la H no es muda en inglés, right? So, sí tiene sonido. Y es un sonido similar a una J para nuestro salvadoreño. That's the one. So, okay. Coming back. Oh, guys, solamente una cosita. Si van a buscar recursos fuera, right, que sería lo mejor, solo be careful, porque a veces recordemos que hay mucha información o videos que pueden ser erróneos and para que no nos vayamos a confundir, right? But let me know si encuentro la referencia. I would really like to check it. So coming back with this part, tenemos entonces this is, y voy a necesitar utilizar el a o el an al momento de presentar el objeto. Si son dos objetos y los tienen ustedes en este momento, cambiamos la palabra y vamos a utilizar la otra que es para plurales these, y utilizo plural are. Ya no necesito ni a ni an porque ya son varios. So, yo digo, por ejemplo, these are two, these are three, these are four, y luego los objetos. Si son libros, oh, these are two books. Y voy a agregarle la letra S a plurales, right? Como ahorita todos fueron singulares, voy a quitar esto para que nos enfoquemos, right? And really quick, guys, quiero que escriban los objetos que tienen a la mano, que fueron cinco, en este formato. Ahorita no lo vamos a escribir en el chat, solamente take notes. Si no saben cómo decir el objeto en inglés, check your translator, revisen su diccionario, and we check it really quick. So... So let me know, guys, si tienen dudas, let me know. Si está claro, like, let me know as well. Okay.
One more minute. Solo una pregunta, me sacó ahorita de la plataforma en el momento. Me sacó de la plataforma, ya no escuché lo último que dijo, no sé qué es lo que nos puso. Oh, of course, of course. So, okay. De los objetos que fueron a buscar, right? So the objects you got, vamos a escribir oraciones con este mismo formato que está abajo, que dice this is. So, el objeto, right, y luego el que. So, lo único que vamos a ir cambiando es esto, y van a agregarle ya sea a or an. So, this okay. is a power bank. For example, tengo acá mi teléfono. This is my cell phone, right? This is a lamp. This is a bag. And this is x-rays or an x-ray picture, I gotta say. So pretty much solamente vamos, this is a or this is an, y cuál es el objeto, right? What is the object? Guys, ¿están listos? Are you ready? So remember, say palabras nuevas, vocabularios nuevos. Vamos a búsquenlos, please check them in the dictionary. Solo una cosita, les acabo de comentar que si lleva S, ya no es this is porque es plural. Entonces, si son varias cosas, utilizamos these are. So, si tengo dos teléfonos, these are my cell phones. Si son lapiceros, y son míos, these are my pens. Si son audífonos, que son plurales, these are my earphones. Porque ya la palabra lleva S, right? So, solo cuidadito con eso, please, because, so, this is an apple. Ah, okay, okay. So, okay, I think we got it. All right, guys. So, creo que están listos, right? I think you're ready. So, Mark is ready. Guys, los demás están listos. You're ready too? Yes. Okay. Perfect. Perfect. So, very nice. So, les voy a pedir que in the, vamos a crear grupos. We're going to make some groups. Okay. No, vamos a escribirlos en el chat. No worries. So, vamos a crear some groups. And con la cámara encendida, guys, quiero que vayan presentando sus objetos para que también los compañeros lo vean. Y si hay algo nuevo, anótenlo, please. Si hay una palabra que no sabían cómo se decía, new vocabulary, so write it down para que vayan creando su vocabulario, right? And give me just a moment. Okay, we're gonna make just some groups here. Creo que algunos están teniendo problemas con el internet, right? Okay. Okay, guys. So vamos a ir 5 minutitos, presenten sus objetos, aprendan vocabulario nuevo y luego regresamos. Los compañeros que tienen problemas con el inter, que siempre lo saca, quédense acá, porfa. Recuerdo el día de ayer, I had Sandra, I believe. I think I had Sonia. Los demás, vámonos a los grupos, guys. Solo quienes realmente no les esté funcionando, los esté sacando, quédense acá, please. Stay here. Okay. Nelly, Rose, Martha, les está dando problemas. Is it not working? Kevin, ¿le siguió dando problemas internet? Yo creo que sí. Kevin lo está sacando, ¿verdad? Sí, no sé si me podía enviar de nuevo la invitación. Quédese acá, stay here. Mejor okay. Creo que, ajá, mientras su inter se estabiliza, quédese acá unos minutitos, and no worries, that's okay. Okay, so creo que Martha too. Ok, Martha, hagamos esto. Apague su cámara un momento. Turn it off. Solo quédese con audio.
because para que se estabilice. So hopefully it'll work. Okay, so Sandra is here, Kevin too, Patricia. Oh, Kevin is twice and Martha. Okay, guys, so mientras los compañeros, el internet les mejora. So, creería que podemos empezar a encender la camarita solo en el momento que les toca, right? Y van anotando vocabulario nuevo if you find any. So, Sandra, we can get started with you. Can you present your objects? Solo preséntalos a la cámara, right? Like, this is, ¿cuál es el objeto? Y de preferencia, no lea lo que escribió. So, solamente intente recordar. Remember, lo único que va a hacer es, this is, le puede agregar my, si es suyo. This is my, right? And that's it. So, there you go. Okay. This is my, no leo lo que dice, el nombre. This is my speaker, right? Sí. Okay. This is my pencil holder. Así. Sí. This is my umbrella. This is my bear. This is my toy. This is my pencil. That's actually very nice. Pronunciation is very good. Okay, sounds good. So who is next? This is my brother, Apple. I'm sorry, that is your? No, this is my brother, Apple. Ah, your brother. What's he eating? Estaba comiendo. What's he eating? Oh my God. You're a terrible sister. Okay. Oh, I'm sorry. I was waiting for you. So, oh, okay. This is my wireless headphones. Okay. They are plural, so I just made the change. These are. Oh, I see. It's okay. This is my cream. Okay. This is my mom. Tape. And this is family dental floss. Oh, okay. Sounds good. That's actually very nice. Very nice pronunciation to you. And this is a wallet. Okay, that is a wallet. All right, nice. That's really good. Thank you. Okay. Thank you. Kevin, Patricia, who is ready? Yes, this is a pencil. This is a crayon face. This is a hand sanitizer. Yes, sanitizer. This is a cake. This is a mouse. Okay. How do you see tarjeta? Cards? Like presentation or business cards? Sí, de presentación. Ah, okay. You can say business. I'm going to write it. So leave it in chat. My face. So you can say. Bueno, this is a. Presentation. Mm-hmm. Business cards. Se lo comparto en el chat. Mm-hmm. Mm-hmm. Presentation, it's okay. Or you can say business card. Porque son como las de presentación de negocios. Mm-hmm. Business card. Acabo. Yes.
Okay, sounds actually very nice. Solamente creo que con las llaves, ¿tenía una o tenía varias? Oh, it's one. Okay. Okay. So, repite conmigo, key. Hola. Yeah, so solo repite conmigo, key. Kid. Key. Key. Kid. Kid. Ajá, hasta ahí, key. Ajá. Kid. This is my key. Exactly. Okay, very good. Sounds nice. Thank you. Kevin, I'm missing you. We are missing you. This my an iron. Okay. Oh, very nice. This is a soda. Okay. This is my hook. Okay. They are my keys. Keys. This. Okay. Very nice. This is my a book. Oh, okay. Okay. Yeah, very good, guys. Actually, the pronunciation is very good. So just solamente give me 1 second. Solamente this word. So we have solo a second. Wait a second. Si lo leemos seguido es there is or this is. This is. This is. Sí, there is es algo diferente. En singular y en plural, this. These. This. I'm sorry, en plural es these are. These are. These are. Okay. This is and these are. Tengo. These are. There is es diferente. Okay, guys, solamente como general info here. Esta palabra es ki, así ki. Si alguna vez vieron Goku, vieron ki. Okay, that's the word. Plural, el plural de ki es keys. So I'm gonna write it in here. So tenemos ki, right? So una, this is my key. Y si son varias, these are my keys. Y lo vibran. So keys. Tengo una. That's duda. The one. Tengo una duda de cómo se pronuncia this y this. Okay. So in English, esta palabra acá, okay, la I tiene dos sonidos. And vamos a hacerlo para que ustedes se vayan acostumbrando. Tal vez al inicio es un poquito difícil entenderlo o identificarlo, pero con el tiempo va a ser más fácil. So first, vamos a escribirlo acá. All right. So la I tiene dos sonidos. El primero es una I larga. Guys, digan conmigo y háganlo largo. No es necesario que enciendan el micrófono, pero asegúrense de repetirlo, please. Hagan un I. I. Ese sonido uno. Pero la I tiene un sonido dos. Y es la misma I, pero corto. Súper corto. I. I. Y ahí termina. Entonces, en inglés, este sonido de abajo es una I larga. So, these. These are. Usted lo puede alargar sin problema. Okay. Ahora, el de arriba es una I bien corta. Usted no puede decir these. Nah, ya no se puede. El sonido es this is. This, this, this. Una I cortita, rapidito. So, díganlo rápido. This. 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 Este suena this. Como una E. Pues no this. Lo alarguen, solo this. 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 Ah, es bien this. Corto, casi this. Suena como this. Una I, pero no es una I. So, this is. This. And these are. This is. So, that's the biggest and difference. Tal vez ahorita vayan a encontrar a little complicated, right? Pero con la práctica se vuelve un poco más fácil de ir. Complicado. Okay. All right. Okay, guys. ¿Preguntas hasta acá con this and these? Estamos bien. This, are we okay? This app. Okay. Yes. Very good. Now, ¿por qué estamos revisando esta parte de this? Porque cuando yo presento personas, yo utilizo lo mismo. Si yo vengo y presento a mi amigo o a mi amiga, yo voy a decir this is.
no es una cosa, pero es la forma que se usa en inglés. For example, yo les quiero presentar a William. Oh, this is William. So yo doy información de él con this is, right? Puedo decir, él es mi amigo. This is my friend. O puedo decir, él es mi compañero de trabajo. This is my coworker, right? Or él es mi hermano. This is my brother. O mi hermana. This is my sister. So this is, lo utilizo para él o ella, sin importar el género, es, right? This is my brother, this is my friend, this is William, all right? Now, vimos la semana anterior que utilizo he para él y utilizo she para ella. Pero ahora no vamos a utilizarlos. Ahora vamos a hablar, well, tal vez un poquito. ¿Recuerdan cuál es el posesivo para he? Es en el video número uno que vieron. Him. Him. Casi, casi. His. Is. Ok. ¿Y el posesivo de she? Ir. ¿El posesivo de she es? Ir. Comienza con H. Him. There we go. Exactly. A estos se les llama posesivos porque ellos me dan información. For example, yo quiero hablar de Silvia. Ok, y digo, Silvia es bien, Silvia, dígame una de sus características de personalidad. Tell me about your personality. Funny. Ok, so she is funny. All right. Pero digamos que no quiero hablar ahora de ella es, sino que algo que le pertenece a ella. So, por ejemplo, si yo digo su, ¿cuáles son los objetos que tiene a la mano Silvia? What are the objects you have? Okay, so yo tengo scissors. Yeah. All right. Okay, ¿qué más tiene? ¿Algo que sea uno? Rula. Okay, so her, como yo digo, su regla es, right, transparente, puedo decir. Yo no voy a decir she ruler, porque she es para ella. Y como hoy quiero utilizar el su, yo utilizo her. So, her ruler, y otra vez el verbo to be is transparent. All right. So, ¿qué es lo que vamos a decir ahorita, guys? Vamos a intentar combinarlos. Pero primero, I want to make sure. ¿Es esto complicado? Do you feel it complicated? ¿Se confunde el uso del she y el her? ¿O lo tienen claro? ¿Cuándo utilizar she? ¿Cuándo utilizar her? Her es del video número 2. Ok, bueno, tenemos que practicarlo y ahí probablemente van a surgir dudas. Or yo siento de que explica muy bien, así de que no creo que haya dudas. Ok, okay, pero igual, practiquémoslo. En la práctica van a surgir definitivamente dudas, questions, and all that stuff. So, again, si yo hablo de ella, yo voy a decir she is. Pero si yo hablo de un objeto de ella, no digo she, yo digo her. Right? Si es su libro. Her book. Si yo digo su familia. Her family. Right? Her. Si yo digo su family. Trabajo. Her work. Or her job. So, esa es como la gran diferencia entre posesivos y esta parte, que es el pronombre. Y al final, ¿por qué dice transparent? No, porque estábamos hablando de la regla. So her ruler, her ruler is transparent. That was the one. Okay. So, okay, let's do the following. Give me one second. Vamos a hacer lo siguiente, guys. Vamos a trabajar en parejas. We are going to work in pairs. Les voy a dar 3 minutitos para que se presenten rapidito, right? En caso que no hayan escuchado los audios de WhatsApp. Y quiero que después de haber escuchado al compañero, tomen nota, le hagan preguntas y luego van a presentar acá al compañero. So, ya no van a presentarse a ustedes, van a presentar al compañero. All right?
¿Qué necesito o qué tipo de información necesito right now? Lo siguiente. Ok. Decíamos, this is Silvia, this is Marta, this is Samuel, this is Sonia, right? Siempre presentamos de quién estamos hablando. Luego puedo decir su edad. Lo voy a utilizar con el verbo to be. She or he is. Y luego years old. Les estoy dando la estructura para que ustedes solo la vayan completando. All right? Puedo decir su personalidad. So, she or he is. Puedo también agregar los negativos. So, she. Wait. She or he is not. Si hay algo claro, no hay problema que no pongan. Si yo digo su color favorito, su película favorita, ahora es donde yo voy a utilizar los posesivos. Her, right? Give me one second. Her or his favorite color is lo mismo de ayer, pero ahora ya no hablamos de nosotros, hablamos del compañero. So, ¿qué necesito? Entrevistarlo, right? Voy a hacerle o le hago preguntas, las preguntas de ayer, o guys, de una sola vez ustedes pueden presentarse. For example, so my name is Julia. I am 30 years old. I am, oh, esto es personalidad. Wait, le voy a escribir acá. Personality. Okay. So I am an active person. I am a little crazy too. I am very talkative. I am not what? I am not ambitious sometimes. And I am not detail oriented. Guys, espero que estén tomando notas. Okay. My favorite color is black. And my favorite movie is The Clash of Titans. And my favorite book is Harry Potter. And thank you. Okay, guys. Ahora cuéntenme, ¿cómo compartiría mi información? Guys, les acabo de hacer la tarea. Les acabo de dar información. Lo único que necesito es que ahora lo que yo dije lo transformen en, como soy mujer, vamos a utilizar she para mí, right? Acá sí. En vez de, voy a utilizar her porque están hablando de mí. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo me presentaría? This is teacher Julie. Ok. Ah, very good. Ajá. Les dije cuántos años tengo, les dije cómo soy, les dije lo que me gusta. Ajá. His favorite color is black. Again, ¿puedes repetirlo? Can you repeat? Samuel, repítelo. Just repeat it. Your favorite color is black. Ajá, okay. His favorite movie. Her. Remember, soy niña. Her, her favorite movie, Harry Potter. Ah, okay. Her favorite. Yeah, my favorite movie is Harry Potter. Okay. Guys, how old I am? ¿Cuántos años tengo? How old am I? I'm 30. Ay, pero en inglés. 99. Ay, gracias por los 29, Oscar. Thank you for. I'm not. I am not 29. But okay. Okay, sounds good. 30. I am 30. All right. I'm 30. All right. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, right? Escuchen al compañero. Tomen nota, guys. Take notes. Si no le entienden, háganle esta pregunta. Can you repeat?
No en español, ¿qué dijiste? No. Pregúntenle, can you repeat, please? Puedes repetirlo, right? Can you repeat it? So, vayamos escribiendo, right? So, guys, vamos a trabajar en parejas. Si alguien no puede por problemas de inter or anything, porfa, avísenme, let me know, para que no me vayan a dejar algún compañero solo. So, give me one moment. Si alguien les está sacando el internet, quédense acá, stay here. Aunque lo ideal sería que trabajemos solo en parejas o en grupos de tres, right? So, ya les comparto las preguntas, les comparto la estructura, okay? And vámonos, guys. Tenemos 4 minutitos para entrevistar a los compañeros. You got 4 minutes. Y luego venimos y lo presentamos. Ya les comparto las questions. Okay. Vamos a los grupos, guys. Go to the groups, please. Okay, guys, so Nelly, Patricia, and Sandra, ya que estamos por acá, so preséntense really quick, agreguemos información. Girls, vayamos tomando notas, so go and take notes. Oh, se fueron los demás, denme un segundo. Voy a traer a Sonia, que no sé qué le sucedió. I don't know what's going on there. Okay. Hola, Wilfredo. Hello. Wilfredo, lo siento, yo lo traje para que pudiera practicar con Patricia. Ah, sí, que vi que estaba solo ya en un grupo. Sí, pero es que los compañeros creo que tienen problemas de inter, entonces por eso me lo traje mejor. So, mientras tanto, chicos, practiquemos un momento, preséntense, para que luego el otro lo pueda presentar. Me presento con las preguntas que nos dio ayer. No, les, well, sí, podría ser, that can be. ¿Quién inicia? Comenzamos nosotros presentándolo, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Bye. My name is Patricia. I am 28 years old. I am personality is funny. My favorite color is blue. Y la otra. La cuarta no la entiendo. Can you read? Capture a red, please. Sería la de personalidad, personality. No, la, pero ver.
No, lo que es his, no, no sé. Lo que no me gusta es. Es siempre de personalidad. Ah, ok. Como alguna palabra o que no la describa or something like that. ¿Mm? Ah, ok. Is a tall alto. Ya, ya estoy. Okay. Sí. Sigo yo. Sí, es. Hello, my name is Wilfredo. Holds 25 year old. Dates no sería. ¿Cómo podría decir amargado? ¿Grumpy? Sería crumpy. Crumpy. Y its favorite color is cream. ¿Cuál? Red. Okay. His favorite color is red. Teacher, una consulta, no sé cómo puedo hacer porque estaba con Sonia en el grupo y no sé si le habrá fallado la conexión o no, pero aparecía solo yo y no pude terminar. Está muteada. I'm sorry. Sí, creo que Sonia le estaba fallando un poquito el inter, por eso es que lo traje a usted y traje también a Wilfredo de regreso. Pero no worries. Eso vamos a tener más chances adelante, right? De poder practicar a little bit. Hagamos lo siguiente. Guys, ¿pudieron terminar? Did you finish? Yo no. Okay. ¿Los demás pudieron practicar? Could you practice it? Me sacó de la, yes, de la plataforma. Es que estoy viendo de hecho que a varios los está sacando de plataforma, lo cual es bien raro. So, quizás está un poco mala conexión. Okay. So, and if you check it out, vamos agregando todos los días algo diferente, right? Something different. No pudimos llegar a la parte de preguntas, lo cual era el objetivo, pero era importante aclarar y tener esta práctica here. So, antes de irnos, guys, no vamos a presentar todavía. Hopefully, luego vamos a tener más oportunidades, pero quiero solamente aclarar. Ok, sí, quizás es el internet. Solamente quiero aclarar un poquito con el ejercicio que comentaba al inicio de clases el compañero Julio César, que era el ejercicio número, conversación número uno, el ejercicio letter B, el segundo letter B. Si se fijan, esto es una pregunta, right? En la parte de abajo debemos describir qué es lo que hace falta. So, hace falta el verbo to be, es solamente eso. Por ejemplo, dice Hiroshi, are you in Maiko? Wait a second. Okay, are you in Maiko from Japan? Y luego empiezan a hacer preguntas, right? Y le pregunta, por ejemplo, acá arriba, ¿eres de Tokio? Y también está la respuesta, pero quiero que lleguemos a esta parte que dice no, not en plural. Ok, guys, en inglés les comentaba la vez anterior que hay pronombres plurales y pronombres singulares. Tenemos, por ejemplo, I, she,
he and it, que se consideran singulares. Y tenemos, ¿cuáles me faltan? We. Uh-huh. We. They. We, they, me falta uno. Que es el you. No. Ok, estos se consideran muchas veces plurales. El you es la única excepción. Pero si yo pregunto, ¿eres de Japón? Right? Y dice, no, no somos. Porque la pregunta de arriba fue tú. All right? Entonces, ¿cómo puedo responder eso de acá, guys? ¿Cómo puedo responder el ejercicio que está aquí? No, we don't. Ok, no, we. Pero no puedo decir no, we not. Ahí me falta algo. No. No, we are, we not. Are not. No, we are not. Ok, vale, probemos acá. No sé si nos va a funcionar. Creería que hace falta una contracción. Ah, sí. Bien, es lo único que hace falta acá. Como la, esta es una conversación y la conversación comienza aquí arriba. Entonces, léanlo todo enseguida, right? Como Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are. No, we are not. No, no somos de Tokyo, right? Y es el verbo to be. Pretty much, guys, no van a ir haciendo nada más que el verbo to be. Dígame. Sí, ¿qué es lo que le hacía falta, dice? Para, porque así la tenía, pero igual me la ponía mala. Pero okay, no sé si le hacía falta una... De hecho, nada más. Lo único que le puse fue esto. We are, y eso es todo. Sin nada más. No le pongan espacios, ni puntos, ni comas, ni nada más. Y cuidado porque son singulares. Perdón, okay. Son minúsculas. Plural. Son minúsculas. Ya lo confundí con singulares. No, es, tiene que ser minúsculas. That's the one. So let me know y tendría que funcionar. It should work. Okay. Okay, guys. Unfortunately, we are running out of time. So les voy a solamente tomar asistencia rapidito. I'm going to take attendance here. One moment. Okay, me regalan confirmación. Me ayudan con su camarita también, por favor. So help me out with your camera. Oh, denme un segundo. This is Oscar. Esto no me va a funcionar. Okay, there we go. There we go. There we go. Okay, so Josué Nahum. Josué no está. Julio. Gracias. Gracias. Karen. Okay, Karen no está. Kevin. Presente. Gracias. And I have Kimberly. Present. Gracias. Oh, wait, give me one second. Hold on, guys. Okay. Lady Sarai. Okay, no está viniendo. And Lady Evelyn. Present. Thank you. Mi solamente le quiero felicitar públicamente porque estaba revisando en plataforma y ya completó todos los ejercicios. Así que súper bien, súper buen trabajo, mis. Guys, los invito a los demás para que también terminemos al igual que Lady los ejercicios, right? Para esta semana solo es hasta la 3. Solo la 3, sí. Pero puede avanzar, usted no se preocupe. Ok. Okay. I have Lisbeth. Ok. Lisette. Ok. Manuel Moisés. Oh, they are not coming. Ok. Marielos. Present. Okay, thank you. Marta. Present. Gracias. Mauricio.
Nueva Mauricio. Nelly Maybelline. Present. Gracias. Nelly Carolina. Okay. Oscar Armando. Present. Gracias. Paola. Okay. Patricia. Present. Gracias. Ricardo. Okay. Rosa. Okay. No, pero Rosa sí está. Roxana. Present. Gracias. Samuel. Samuel también estaba. Sandra Maritza. Present. Gracias. Present. Sara. Presente. Gracias. Silvia. Present. Thank you. Sonia. Present. Thank you. Wendy. Okay. Wilfredo. Present. Thank you. And William. Present. Thank you, guys. ¿Me falta alguien? ¿Mencioné a todos? A mí no me mencionó. Es que yo sé que no mencioné a alguien. Wait, wait. ¿Cómo no? Si lo mencioné. No, es que hay, yo creo que hay otro Moisés. Oh, ok. No, pero ahorita mismo lo arreglo. No, es que lo anoté, fíjate. I just didn't say your name. Okay. Yeah, I got it. I got you. No worries. Ya está aquí anotadito. All right, guys. So, gracias a todos. Gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana, hopefully. Have an amazing night, guys. Que descansen. Bye-bye. Thank you. Good night.